¿Cuán tensa ves la economía argentina hoy? ¿Cuánto? ¿Cuán tensa ves hoy la economía argentina? Con enorme preocupación, porque todos los indicadores económicos van para atrás y el gobierno mira otra película, ¿no? Está completamente enfrascado en una lucha de poder y para sacarse el lazo de la responsabilidad de lo que está ocurriendo en la Argentina. Y recién decía el presidente que estaba planteando con seriedad la reelección, ¿no? ¿Para hacer qué? Digo, está en su primer mandato y no tiene idea de hacia dónde tiene que ir la Argentina. ¿Para qué iría una reelección? Digo, ¿para hacer qué cosa distinta a la que está haciendo en este momento? Me parece que claramente todo lo que está ocurriendo va contramano de las preocupaciones de la gente. Y eso es algo que está generando una grieta tremenda, una nueva grieta, que es entre la ciudadanía y la política, ¿no? Porque la ciudadanía ve con mucha angustia cómo la dirigencia política en general, por supuesto el oficialismo es el máximo responsable porque tiene la responsabilidad de tener, de llevar las riendas del gobierno nacional, pero hay muchos también en la oposición que están mirando una película distinta, ¿no? Y que están enfrascados también en luchas de protagonismo, de poder. Y de nuevo, ¿para qué? Digamos, ¿dónde está el plan? ¿Qué es lo que vamos a hacer si la gente de nuevo nos da la responsabilidad a nosotros de guiar los destinos del país? En eso tenemos que estar concentrados, en realmente tener un plan de transformación para la Argentina, en caso particular mío, para mi provincia, para Entre Ríos. Este es un año no electoral y lo estamos disimulando muy bien, ¿no? Porque de lo único que se habla en la Argentina es de la elección, de las encuestas, de quién va a ser candidato, de cómo va a ser, se van a conformar las coaliciones de cara a la elección, y de ideas, de programas, de planes para empezar a siquiera a resolver los problemas que le quitan el sueño a los argentinos, poco y nada. Ricardo López Murphy, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien. Cuando ves esta situación, lo que plantea Rogelio, que es cierto, ¿no? A veces se ve una batalla de egos, hoy ves provincia versus nación, nación versus provincia, Cristina versus Alberto, ¿quién es presidenciable por el lado de Juntos? ¿Qué opinión te merece? Yo coincido con Rogelio, nos tenemos que concentrar en el programa, en la narrativa, en la regla de juego y creo yo en un triunfo arrollador, porque si no, no vamos a resolver el problema de gobernabilidad. No hay forma de resolver el problema de gobernabilidad sin un triunfo arrollador. Pero eso requiere un programa apropiado, una narrativa apropiada y que demostremos que la coalición alternativa tiene reglas de juego que impiden este disparate de estar destruyéndose mutuamente. Ese, probablemente el error más grave que cometiera Cristina Fernández de Kirchner es esa falta de visión de cómo se organiza un gobierno. Yo creo que ha sido catastrófico lo que ella hizo. Y ella misma dice que es catastrófico lo que ella generó. Es una cosa a confesión de parte, relevo de prueba, dicen en derecho, ¿no? A confesión de parte, relevo de pruebas. Y antes de presentar al lado izquierdo de la mesa, no por ideología, sino por una cuestión de ubicación geográfica, quiero mostrarle Cristina versus Guzmán, Guzmán versus Cristina. Esto que van a ver transcurrió en dos tiempos, ¿no? Por un lado, Cristina, que la han visto en Chaco cuando le dieron el doctorado honoris causa. Y por otro lado, al día siguiente, en una entrevista que le hizo María O'Donnell a Martín Guzmán. Con juego de edición, lo que dijo Cristina, la respuesta de Guzmán, mira. 8 años estuve sentada en la Casa Rosada, atajando penales y esquivando los tiros. Hubo logros importantes, pero también hubo problemas de consistencia macroeconómica. Tuvimos superávit que no tuve yo en 2 años, jamás. Y sin embargo tenemos problemas de reservas en el Banco Central. ¿Qué pasa con la administración monetaria y cambiaria? Hay distintas razones por las cuales las reservas no han crecido. La economía bimonetaria, la gente busca el dólar y quiere ahorrar en dólares. Si decimos que hay bimonetarismo, con la emisión, y si no abunda el crédito, hay que tener cuidado en lo fiscal. Uno, por ejemplo, se pregunta en el tema del FMI, si queríamos tener más dólares en vez de menos dólares, ¿necesitamos un acuerdo o había que ir al default? El fondo está exigiendo siempre devaluación permanente por arriba. Eso no va a dar crecimiento ni baja de la inflación. Fausto, cuando ves este debate entre una vicepresidenta y un ministro de Economía, ¿qué sentís? No, a ver, el problema es que
la sensación que le generás al mercado es que no hay ningún programa hacia dónde va el gobierno. Y hoy vos necesitás generar cierta certidumbre. Por más que Guzmán esté tratando de armar un programa que apunta a lo que él mismo dijo, tratar de reducir el déficit fiscal, tratar de reducir la emisión monetaria, etcétera, no es creíble. Porque, por ejemplo, tiene que ajustar tarifas ahora en junio en principio. ¿Por qué tiene que ajustar tarifas? Por varias razones. Primero, porque está en el acuerdo con el FMI. Segundo, porque es una forma de evitar tener que aumentar los subsidios. Vos sabés que los aumentos en los subsidios es lo que genera gran parte del déficit fiscal, que después genera la emisión monetaria, que después genera la inflación. Entonces, si vas marcha atrás con eso, ¿sí? ¿Cómo paro la inflación? Tengo que parar la emisión monetaria. Para parar la emisión monetaria tengo que bajar el déficit fiscal y por lo menos no gastar de más en subsidios. Ahora, no sabemos si lo va a poder hacer. Estamos porque hay una discusión dentro del gobierno que, bueno, que el subsecretario de Energía depende de la vicepresidenta y la vicepresidenta le parece que es otro el camino, etcétera. Entonces, pierde credibilidad cualquier programa, por más flojo que sea el programa, pierde credibilidad. Entonces, los agentes económicos dicen, bueno, no, en este sentido. Miro otra película. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Van a aumentar los subsidios? ¿Vamos a tener más inflación? ¿Va a parar esto? Y eso genera muchas dudas. Y esas dudas, Mariel, ¿qué pasa con la opinión pública? Cuando ves un poco la sensación, y hablábamos recién con Ricardo y con Rogelio, esta idea de tratar de tener un poco de templanza en un contexto tan adverso. Sí, un poco lo que decía Fausto de la certidumbre o la incertidumbre que tiene la gente, se transfiere, digamos, a la falta de credibilidad. Entonces, hoy el principal problema para los argentinos es la inflación. Y es un problema sin grieta, porque digamos, tanto los que aprueban o no aprueban la gestión de gobierno, los jóvenes, los clase media, clase alta, todos concuerdan que la inflación es su primera mención en términos de las problemáticas. Cuando vos le preguntás qué probabilidad tiene el gobierno de resolver el tema de la inflación, 7 de cada 10 te dice ninguno. Entonces, claro, y si nosotros vamos un poco para atrás, ¿cuáles fueron los ejes de gestión de este gobierno? Hubo algún eje de gestión en dos áreas, cerrar el programa con el fondo y por otro lado, bueno, la salud, la pandemia y todo lo que pasó durante la primera parte del mandato. Y la realidad es que llegamos a esta instancia con el único eje de gestión donde 7 de cada 10 creen que el gobierno no tiene ninguna probabilidad de solucionarlo. Entonces, me parece que, bueno, es una alerta, sobre todo cuando el mismo presidente dice que seguramente va a ser candidato en el 2023, ¿no? Parece que la gente está buscando alguna certidumbre y el gobierno hoy no le está dando ninguna. Hablando de eso, Pablo, ¿cuál es el tema del día? El tema del día, sin dudas, es la polémica que acabamos de presentar y la entrevista que le hicieron a Alberto Fernández en España. Un viaje hecho de urgencia justamente para salir de la Argentina. Con respecto a lo que dijo Alberto Fernández, esto de que quiere ir por la reelección, Alberto Fernández no está pensando seriamente en la reelección. Alberto Fernández está pensando seriamente en llegar a 2023. Bueno, sí, lo disimula bastante, digo, por justamente, él tiene que crear la expectativa de que puede ir a una PASO y eventualmente ganarle a Cristina. Nadie en este país piensa que Alberto Fernández le puede ganar a Cristina. Lo hace justamente para tratar de transitar esto que le queda con menor sobresalto. Hablábamos de Guzmán, mirá estas declaraciones y seguimos aquí con el debate de esta noche que está tan caliente. Mirá. Lo que tiene que ocurrir es que crezca el salario real. Y con estos niveles de inflación se busca que haya paritarias, algunas se han adelantado, para que el salario real crezca. Es una economía que sigue recuperándose. La recuperación en la Argentina de hoy es fuerte. El país creció más de 10 puntos, el PIB creció más de 10 puntos en el año 2021 y el primer trimestre del 2022 nos encuentra con una actividad económica que se sigue recuperando. Y la tasa de desempleo bajó del valor de 13,1% que había alcanzado a mediados del 2020 a 7% en el 2021 con una tasa de actividad creciendo. Entonces es una economía que ha ido construyendo condiciones para que también se vaya recuperando el salario real con otra fortaleza. ¿Recuperar el salario real con otra fortaleza, Rogelio, es una cuestión de deseo? Bueno, claramente no es lo que está pasando ni lo que va a ocurrir si siguen las cosas de esta manera. Lo que está ocurriendo es un deterioro persistente del poder de compra del salario de todos los argentinos. Al principio hablabas de que el salario del sector público era en promedio más alto que el salario del sector privado. Depende cuál, ¿no? Yo en Entre Ríos, el salario promedio del empleado público no supera los 40.000 pesos. Es decir,
los empleados públicos en muchos lugares de la Argentina son pobres, están por debajo de la línea de pobreza. Los planes sociales ya en muchos casos no te alcanzan para salir de la indigencia. Este es el principal problema de la Argentina, el deterioro sistemático del poder de compra del salario. Y tenemos un gobierno que lo único que lo motiva, lo único que le genera entusiasmo es la distribución de la pobreza. En ningún momento el gobierno está viendo cómo crear riqueza, cómo impulsar la creación de la riqueza. Y esta desesperación por distribuir pobreza lo lleva a estos absurdos, por ejemplo, de crear todos los días un impuesto nuevo. El último es este de las ganancias inesperadas. Hoy el argentino medio, la mayor parte de los argentinos, no puede afrontar ningún gasto inesperado. Es decir, la mayor parte de los argentinos, de las familias argentinas, viven con lo justo. Se les rompe un par de zapatillas, no lo pueden cambiar. Se les rompe algo en la casa, no lo pueden arreglar. Esa es la realidad hoy de la gran mayoría de los argentinos. No pueden afrontar ningún gasto inesperado. Viven con lo justo. Sobrevive la mayor parte de la Argentina. Y esta es la realidad que el gobierno parece no entender. Alfredo Sainz, buenas noches. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, José? ¿Cuál es el informe del día? Bueno, vamos a hablar un poquito de otro fantasma que está en la economía argentina, que es el atraso cambiario. Es algo un clásico de gobiernos kirchneristas que parecía no era un problema de agenda, pero que está volviendo a la palestra. Te digo un par de datos. En el 2021 había tenido el dólar oficial, la devaluación del dólar oficial había corrido muy por debajo, la mitad de lo que corrió la inflación, 25 a 50, grandes números. En el acuerdo con el fondo se había acordado precisamente que eso se iba a solucionar, que se iba a detener el retraso cambiario. Esto significa que el dólar iba a crecer a la par que la inflación. No está pasando, y esto es más peligroso porque se da en un momento que el dólar se está fortaleciendo y nuestro principal socio, Brasil, está devaluando. El dólar cruzó los 5 reales, así que cada vez es menos competitiva la Argentina. Esa competitividad, Ricardo, quiero mostrarte algunas cosas, quiero mostrar a ustedes, ¿no? Digo, ¿cuántos ceros? 13 ceros eliminó nuestra moneda en el último tiempo, mirá. Bueno, y si ahora va por 3 más, seguro. Van por 3 más, decís. Uno ve esta historia en papeles, ¿no? Esta historia que tiene que ver con la moneda argentina. Mirá, cantidad de billetes que han surgido en el último tiempo. ¿Por eso no tenemos moneda, Ricardo? Bueno, parte es eso, parte es la inseguridad. Fíjense ustedes que la vicepresidente pregunta en público por cómo se administraron las reservas y la política monetaria. Pero eso parece una broma. ¿Y por qué lo hace? Bueno, yo creo que está muy desconcertada, le ha salido todo mal y las cosas le van a salir peor. Porque yo escuchaba a Mariel decir 3 de cada 10 creen que pueden. Yo me tiene maravillado que algunos no saben. Algunos no saben menos todavía. No, porque en realidad lo que yo no veo es un plan. O sea, yo no veo un plan en el sentido de cómo se va a generar crecimiento, cómo se va a ampliar genuinamente el empleo, las exportaciones, la inversión, cómo va a resolver los problemas energéticos. A ver, nosotros tenemos la segunda reserva de gas del mundo. Un país normal debería estar todo el debate concentrado en cómo explotamos esa posibilidad. A veces perdemos perspectiva de lo que hay ahí. Cuando se descubre Loma de la Lata, a principios de los 80, a fines de los 70, los que son más grandes de edad, pero como todos ustedes son muy jovencitos, no se los puedo decir, pero se empezaron a hacer los autos gasificados, hicimos los gasoductos a Chile, o sea, con Loma de la Lata. Para que ustedes tengan una noción, y sobre todo la audiencia, Loma de la Lata era 30 TCF, Vaca Muerta son 1000. O sea, lo que nosotros podríamos sustituir a Rusia perfectamente, que eso es lo que está diciendo el presidente en Europa, pero es cierto eso, pero podríamos sustituir a Rusia con Alemania, o sea, le podríamos poner a eso hay que invertir ahora, pero eso hay que crear condiciones jurídicas previsibles, con esos discursos, con esas peleas, con esas actitudes, que además parecen de un infantilismo, es decir, es como si estuvieran en un seminario. ¿Qué pasó con la reserva? ¿Qué pasó con la...? ¿Pero quién está a cargo? Bueno, eso de quién está a cargo, mirá, Julián Editulio, Fausto, para vos, te vamos a mostrar qué fue lo que dijo y después vamos a mirar las encuestas, cómo están hoy los distintos referentes a nivel nacional. Mirá lo que decía Julián Editulio. Julián Editulio era de las barras bravas. Escucha, ¿no? Dicen
que Cristina es una de las líderes mundiales más importantes, que tiene una experiencia que nadie tiene, que además su inteligencia es extrema, y además de ser todo eso, estudia todo el tiempo, y es muy difícil con el nivel de rigurosidad de sus datos poder rebatirla. Se la pasaría a... Pero eso es un disparate. Yo nunca la vi en un debate. Ella es decir, ¿cuándo ustedes la vieron enfrentando un debate abierto? Yo la única vez que recuerdo fue en la Universidad de Harvard y le fue muy mal. Con un solo estudiante. Le fue muy mal en la universidad. Nunca soportó un debate. Ahora, eso es como... ¿Se acuerdan ese cuento que había cuando éramos chicos que miraba al espejito y decía quién es la más linda? A mí me hace acordar esa inteligencia extrema. ¿Pero a quién se le ocurrió? Bueno, ahí tenemos imagen. Vamos a ver imagen a nivel nacional. Tenemos una placa que son datos, Mariel Fornoni. ¿De cuándo estos? De ahora, de este mes. Y, a ver... Una cosa, nosotros medimos la lista en un listado muchos dirigentes, ¿no? Ajá. 20 dirigentes. También lo que hay que ver es que en general la dirigencia política está siendo muy castigada. En otras épocas siempre tenías los primeros 10 de la lista con 30 puntos de saldo positivo, es decir, más imagen positiva que negativa. Hoy la realidad es que todos están siendo cuestionados por un poco lo que decía Rogelio, ¿no? También la diferencia de la grieta un poco entre la dirigencia política y la gente. Pero bueno, lo que vemos es que los peores en la lista, con un diferencial negativo más alto, son Cristina Fernández, Máximo Kirchner, Alberto Fernández, Sergio Massa, bueno, que no está ahí en el listado. Y bueno, y hoy tenemos encabezando a Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Javier Milei, que están con un saldo ahí de 3 puntitos, 2 puntitos. Si vos segmentás, Javier Milei está mejor en los jóvenes, tal vez que Patricia Bullrich o que Horacio Rodríguez Larreta, pero bueno, ellos son quienes encabezan hoy el ranking de imagen positiva. Pero quiero decir que es un llamado de atención en general para toda la diferencia, para toda la dirigencia política, porque vos tenías un Daniel Scioli en algún momento con 30 puntos de saldo positivo, como una María Eugenia Vidal con un saldo positivo de 30 puntos en la provincia de Buenos Aires. Hoy Axel Kicillof también tiene 50 puntos de imagen negativa en la provincia de Buenos Aires y una aprobación de gestión, que viste que en general los gobernadores de la provincia de Buenos Aires, un poco como sus responsabilidades están, los temas nacionales son del gobierno nacional y el resto un poco de los intendentes, siempre su aprobación de gestión está mejor. ¿Siempre más negativa que positiva, decís? No, siempre había sido muy positivo, ¿no? Por eso digo Vidal, bueno, hoy el nivel de aprobación de Kicillof es bajo, su nivel de imagen también, y me parece que están siendo muy cuestionados, ¿no? Muy cuestionados, sobre todo el oficialismo. Y un dato a tener en cuenta es que, por ejemplo, hoy Cristina Fernández de Kirchner en la provincia de Buenos Aires tiene una imagen negativa altísima y era su principal bastión. Y esto es lo que la complica en una futura elección, ¿no? ¿Y Macri, que no lo veo ahí? Sí, Macri estaba ahí en el listado. Okay. ¿O no? No, no, no estaba. Ahí no lo vi. Acá no. Macri está como Cristina Fernández, digamos. Tienen mucha imagen positiva, un piso de imagen positiva, pero tienen mucha negativa también, mucho nivel de resistencia. O sea, mucha división en cuanto a su... Y claro, es como la contracara, pero también le pesa esto. Es decir, hoy hay en términos de imágenes hay dirigentes que tienen menos nivel de resistencia, que son en general los que ya no han estado, porque también un poco cuando a veces te dicen ¿y por qué la gente está tan enojada? Y porque... Sobre todo los segmentos más jóvenes, ¿no? Vienen de 3 gobiernos, digamos, donde su situación personal ha ido bajando, ¿no? Su nivel de vida. Y cuando vos decís, bueno, en el 2023 probablemente la discusión sea otra vez Mauricio Macri contra Cristina Fernández, eso es lo que da lugar y lo que explica la aparición de otros dirigentes distintos que dicen basta con la casta política, como es el caso de Milei. Fausto, te voy a llevar... Sí. Una pregunta, María. ¿Cómo puede ser que estemos pensando en un, digamos, en una competencia con figuras del pasado con esas imágenes negativas? A mí no me da, o sea...
Bueno, es decir, la viabilidad electoral necesita cierto cambio, decir. Digamos, es que eso es lo que números, está pasando. Eso no resulta viable. Es que por eso esa idea de que vamos a tener una competencia entre los expresidentes no es posible, porque no dan los números. Por eso digo, eso es lo que explica que aparezcan otras figuras, porque la gente dice, estamos volviendo a tener esa discusión, no parece posible. Entonces aparecen otras figuras y me parece que, además, hoy vos hablabas de algo que me parece que es importante, que es la gobernabilidad del día después, ¿no? Porque cuando vos tenés un nivel de resistencia tan alto de cualquiera de los dos lugares, después el tema es cómo gobernás con eso, ¿no? Al día siguiente. Cuando la grieta es tan profunda y cuando cualquier medida que vos quieras plantear, el 50% te va a decir yo no adhiero, en un país que va a quedar con una conflictividad social alta. Ahí vamos a Fausto, pero Rogelio, querías aportar algo. Creo que ningún país en la historia de la humanidad salió adelante de una situación semejante o parecida a la de la Argentina, sino a través de consensos básicos. No hay ningún ejemplo de ningún país que no, en donde sus dirigentes no se han puesto de acuerdo en cuestiones fundamentales. Ese es el gran desafío de nuestra dirigencia política, es el gran desafío nuestro. Tuvimos un primer paso que fue la boleta única, que además había tenido media sanción en el 2016, cuando nosotros gobernábamos, teníamos un tercio de los diputados y un quinto de los senadores, y sin embargo pudimos avanzar en muchas cosas. Una de estas fue la media sanción de la boleta única electrónica en aquel momento, que generaba aún más polémica. Digo, ¿por qué no pensar que también nos podemos poner de acuerdo en bajar los impuestos? ¿Por qué no pensar que nos podemos poner de acuerdo en bajar los gastos del Estado vinculados con privilegios o con cuestiones que no le cambian para mejor la vida a la gente? ¿Por qué no podemos pensar que nos podemos poner de acuerdo en mejorar la calidad de la educación, en tener una seguridad y una lucha contra el narcotráfico que la gente reclama a grito? Lo podemos hacer, pero tenemos que concentrarnos en esos temas, en cuestiones concretas que le puedan mejorar a la gente, no en la agenda de la política, que, como decíamos al principio, está cada vez más alejada de la agenda de la ciudadanía. Bueno, hablando de esa agenda de la política, quiero compartir con ustedes a Alberto Fernández en su gira por España. Mirá lo que decía Alberto. El peronismo es un progresismo, es el progresismo argentino, que tiene sus peculiaridades. Y realmente cuando hacemos ruido y debate es cuando mejores somos. Perón decía que cuando los peronistas parece que nos peleamos, nos estamos reproduciendo. Entonces estamos aumentando. Yo creo que son distintas miradas, todas respetables, pero que en este tiempo me toca gobernar a mí y tengo que tomar decisiones, y algunas de esas decisiones seguro no conforman a todos. ¿Es más entonces una batalla por las ideas que una lucha por el poder, bajo su punto de vista? Sí, yo la verdad es que la verdad mi discusión no está por ver quién tiene el poder, mi discusión está por ver cómo construimos una Argentina hacia el futuro. Parece campaña, pero estamos en pleno gobierno, ¿no, Pablo? Y es que el presidente tiene que hacer campaña justamente para sostener y legitimar, como diría Cristina Kirchner, su gobierno. José, te quiero contar la metamorfosis sorprendente, para mi gusto, de Alberto Fernández. A ver si tenemos una frase por ahí del ministro de Economía, Martín Guzmán, la dijo hoy en el marco de AmCham, te la leo. Para atacar el problema de la inflación hay que atacar las múltiples causas que la generan. Y acá viene la parte más interesante. Esto se hace, en primer lugar, con un programa económico que sea consistente. ¿Vos te acordás? ¿Ustedes se acuerdan cuando Alberto Fernández dice ¿para qué vamos a hablar de plan o programa económico en la Argentina si siempre fracasaron? López Murphy se acuerda, por lo que veo. ¿Se acuerda? Bueno, esta es la metamorfosis de Alberto Fernández, sí, y de Martín Guzmán. Justamente lo que antes era malo, ahora parece ser bueno porque ellos cambiaron de posición. Alberto Fernández se aferra casi simbióticamente al plan de Martín Guzmán porque cree que eso lo va a llevar a una situación un poco, no sé si competitivo en términos electorales, pero un poco más cómoda el año próximo. Fausto, cuando ves un ministro de Economía al cual lo batallan de todos lados, ¿no? Estamos en temporada alta de tarifas, de pelea por las tarifas, de aumentos, que en definitiva el otro día estuvo aquí el exministro Aranguren y decía hoy las tarifas de electricidad no llegan a cubrir, necesitan una actualización del 70 o las de gas 20, también, ¿no? 20%. Exacto. ¿Qué crees que tiene que hacer un ministro como Guzmán? Se lo dijo el FMI lo que tiene que hacer.
El FMI te dijo, se lo dijo clarísimo, billetera mata galán, básicamente. Si vos tenés dos opciones para crear un programa económico creíble. O sos el galán, y todo el mundo te cree porque salís a vender, que un poco lo que le pasó a Macri cuando asumió, era el que iba a cambiar la Argentina, pero de antemano, digamos, previo. O la otra, si no tenés, no sos el galán, bueno, tenés la billetera. ¿Y la billetera cuál es? Acumular reservas. Es lo que le pidió el FMI a Guzmán. Si vos tenés los dólares, no tenés por qué tener credibilidad, no tenés por qué tener el poder político, pero tenés los dólares para forzar al mercado a creerte. El problema, y ese es el problema que le está generando a Guzmán, el hecho de no poder acumular reservas. Tuvo récord de liquidación de granos en el primer trimestre, récord histórico para un primer trimestre, y no logró acumular reservas porque está bien, es cierto, la cuestión internacional se complicó muchísimo. Los costos de transporte se duplicaron en el mundo y eso hizo que Argentina tuviera que pagar más porque llegue la mercadería. Y además... No solamente eso, sino que la economía se le está recuperando. Y es cierto lo que dice Guzmán. Se está recuperando la economía y eso requiere más importaciones. La combinación de precios de transporte más altos y mayores importaciones, que además subieron de precio, le consumió el... Se le cambió el mapa. Le cambió el mapa de balanza comercial. Resultado, hoy la balanza comercial está apenitas en superávit y probablemente abril de déficit. Estás al borde de entrar en déficit comercial. Entonces Guzmán no está pudiendo acumular las reservas. ¿Qué le dice el FMI? Bueno, si no puedes acumular reservas por esa vía, hay otras dos opciones. Devalúa y subir la tasa. O sea, devalúa, subir la tasa. Devalúa y o subir la tasa, las dos cosas a la vez. Lo cual Guzmán dice, bueno, si yo hago eso, voy a tener un problema mucho más grave con el cristinismo, por otro lado, ¿no? Bueno, hoy fue temporada alta de declaraciones económicas y los voy a llevar a ustedes. Y después vamos a hablar con Alfredo de otro tema también que es de la agenda local, que es Patricia Bullrich en el marco de esta jornada de AmCham. Fíjense lo que decía. Hoy el peso no existe. Sí, entonces, existe. Explícame, bueno, sí. En un sentido de lo que significa una moneda. Sí. Me parece que la dolarización es un proceso irreversible que genera en una sociedad que necesita avanzar sobre su productividad y su competitividad un camino, un sendero. Así como nosotros hicimos un acuerdo con la Unión Europea y logramos generar un sendero para llegar a esa productividad, lo mismo tenemos que hacer. Entonces, entonces no me descartarías en tu cabeza, o sea, no lo ves como una cosa yo arranco loca. Arranco con un bimonetarismo. ¿Cómo? Arranco con un bimonetarismo. El uso corriente del dólar como moneda sin anular el peso, como lo hace Perú y como lo hace Uruguay. Ricardo. Eso es verdad, eso lo hacen Perú y Uruguay y es una realidad que la tuvimos. En situaciones normales conviven las monedas en nuestros países, sobre todo en Argentina después de terrible inflación que hemos tenido. Si la inflación es un impuesto a los saldos monetarios, es decir, hoy me pasé un rato explicando por radio por qué cuando dicen que no, la inflación no tiene que ver con la moneda, esos no aprueban álgebra, no es que no aprueban economía, ahí hay una ecuación faltante. Entonces, yo ahí ya he perdido la paciencia. Ya ahí bajo álgebra, no paso a economía. Aplazás ahí. No paso a economía, no, porque eso es antes de la economía. Es álgebra. Muy bien. Después de masacrar a los argentinos con tasas de inflación muy altas, ¿qué es lo que uno esperaría? Que lo hablábamos con Fausto antes de entrar. Lo que uno espera es que la velocidad de circulación se acelere. Y ese fenómeno endógenamente genera más inflación todavía. Entonces yo creo que el problema inevitable de la Argentina es tener un plan integral. Yo no creo que eso se arregla con un anclaje monetario. La Argentina necesita un plan integral. Porque por otra parte, cuando nosotros hicimos cajas de conversión muy poderosas, nosotros entre 1890 y 1945 tuvimos menos inflación que Estados Unidos y crecimos más. Ahora, eso no fue producto solamente del anclaje monetario. Había un orden fiscal, laboral, regulatorio, un sistema organizado mucho más racional que este. Lo que nosotros tenemos es un sistema profundamente irracional. Por eso, un país que tiene la segunda reserva de gas del mundo importa gas por barco y por caño. Yo ya lo he reiterado muchas veces, esta gente haría faltar la arena en el Sahara. Es decir, ese nivel de irracionalidad tenemos. Esta gente haría faltar
por un lado la arena del Sahara, pero ¿qué pasa, Alfredo, con lo que viene? Contanos un poco. Sí, digo, bueno, el dato que va a definir todo del futuro de Guzmán, pues el dato que se va a conocer pasado mañana o el jueves con la inflación. La gran apuesta ahora ya del gobierno es que sea un número que comience con 5 alto, no hay mucho margen para 6. A futuro, Guzmán estos días dijo que vamos a convivir con una inflación alta, pero que hay una posibilidad de que se inicie un tipo de descenso. Quiso preguntar a Fausto Potorno si lo ves posible, ¿hay margen o vamos a ver más de lo mismo? Bueno, ahí venimos al punto. Si el plan económico tuviera credibilidad, si hubiera cierta credibilidad en el gobierno, yo creo que podrías tener un segundo semestre con menos inflación comparado con estos 6. Deberías decir. Con estos 6 y algo, ¿no? Uh-huh. Ahora, otra vez, volvemos al tema de la credibilidad. Si no tenés credibilidad, no te queda otra que conseguir las reservas. Y si para conseguir las reservas vas a tener que corregir el tipo de cambio. Y ahí es donde decís, bueno, pará, entonces, si tenés que corregir el tipo de cambio, tenés que corregir las tarifas, pues no sé si puedo bajar tanto la inflación en la larga. Pero, ojo, tampoco el tipo de cambio argentino está un poco atrasado, lo oficial. Pero la verdad es que vos estás atrasando, esto es el divino botón lo que se está haciendo, se está atrasando el tipo de cambio con el objetivo de no disparar la inflación. ¿Tá? ¿Cómo es que funciona el mecanismo por el cual un tipo de cambio bajo hace que no se dispare la inflación? Bueno, porque entran productos importados más baratos, pero si no estás pudiendo importar. Que tenés la doble traba. Efectivamente no está generando una baja en la inflación eso, ¿no? Rogelio, quiero compartir una de las placas que tiene Mariel Fornón y veamos otra de las placas que tiene en este caso y que están vinculadas con la agenda, ¿no? Esta agenda argentina, te mostramos hace un rato la imagen nacional, te mostramos los detalles de los funcionarios, pero ahora tenemos problema del país según aprobación de la gestión nacional. Decinos. Sí, bueno, como les decía, el primer problema, digamos, la primera mención en términos de las problemáticas de la gente es la inflación. Si nosotros miramos esto hace un año atrás era 9%, hoy está en el orden del 45%, la primera mención de preocupación de la gente. Y las barras tienen que ver, la amarilla es los que aprueban la gestión de gobierno, la roja es los que no aprueban la gestión de gobierno, y por eso les decía que es sin grieta, digamos. O sea, ahí están todos de acuerdo, que el primer problema es la inflación. Después hay otros temas, por ejemplo, el segundo, que es la corrupción, donde ahí sí hay diferencia, y tal vez los que no aprueban la gestión de gobierno consideran la corrupción como una problemática más grave, mientras que los que sí aprueban no lo ven como un tema tan importante. Pero la inflación, y si vos eso además lo segmentás por estratos etarios o por nivel educativo, socioeconómico o el que quieras, ves que es un tema que afecta a todos, ya no afecta a la clase media, no afecta a los más desfavorecidos, sí, cruza votantes de todos los... A todos. Y además, esto es cuando vos decís, bueno, si el problema fuera, no sé, la salud y no es un tema que preocupe, bueno, el gobierno tiene como una brecha más de tiempo para solucionarlo. Pero acá el tema es que es el tema que más preocupa y que cuando vos le preguntás a la gente cómo evalúa la gestión del gobierno en esa área, todos dicen que no tiene ninguna posibilidad de revertirlo, ¿no? Entonces, eso es lo preocupante. Y obviamente esto impacta en el nivel de aprobación de la gestión del gobierno nacional, que debe haber una placa también ahí, que hoy está en el 24%. ¿Está en el nivel, ¿no?, más bajo? Sí, está ahí, viene bastante pareja en estos últimos meses. Para ponerlo en contexto, está 10 puntos más baja que cuando el gobierno asumió y está 25 puntos más bajo que su máximo nivel, que fue al comienzo de la pandemia. Hablando de eso, Rogelio, cuando mirás que el tema de la inflación es lo que más desvela a los argentinos, y que cada vez está más alta, ¿no? Porque digo, vemos hoy Kicillof tiene una noticia que a quien no le gusta dar una noticia de 60% de aumento, el tema es que después esos billetes no tienen valor, ¿no? Digo, ¿por qué no hay prioridad en resolverlo? Bueno, la inflación en la Argentina tiene más de medio siglo, ¿no? Somos un país que convive con la inflación desde hace demasiadas décadas y hoy somos probablemente el principal país del mundo con inflación y dentro de los 4 o 5 países en el mundo que conviven todavía con este problema de manera estructural, ¿no? En el mundo es algo que ya se ha resuelto. Por eso llama la atención el debate que hay en la Argentina, si el problema es monetario, si no es monetario, si es multicausal, si no. El mundo ya no discute eso, el mundo sabe qué tiene que hacer para que no haya inflación. El tema es si lo queremos entender y si queremos asumir lo que tenemos que asumir para que la gente deje de sufrir el flagelo de la inflación. Y básicamente la responsabilidad es del Estado. El Estado tiene que dejar de gastar más de lo que ingresa en sus arcas y tiene que tener una política monetaria consistente. Hoy
coincido con Ricardo, ya el anclaje cambiario monetario no resuelve el problema. O sea, la dolarización no resuelve el problema. Además, para tener una dolarización exitosa, tenés que hacer tantas cosas, acumular reservas, tener superávit fiscal, tener un banco central saneado, sanear el problema de la deuda en pesos también, que quizá cuando resuelva todo eso, el debate por la dolarización pierda sentido. Entonces, atajos, no podemos acudir más a los atajos. Tenemos que entender cuál es la raíz de nuestro problema. Tenemos que dejar de repetir siempre los mismos errores o tratar de que con recetas que han demostrado su fracaso en la Argentina y en el mundo, creer que eso lo podemos aplicar nuevamente y el resultado va a ser distinto. Bueno, así estamos. Basta de alquimistas. Basta de alquimistas. Después vamos a seguir hablando de eso, pero les cuento, esta alquimia vale la pena para esta hora del día. Bodega Los Aroldos presenta un vino que te hará viajar a través de los...